seguimos aquí en la valija, ¿cómo seguimos? Ah, ¿recién empezamos? Pero ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, una alegría reencontrarnos nuevamente otro sábado aquí en la valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo a su gente. ¿Con quién estamos hoy? Además de un perfume, un aroma sinceramente espectacular, que serena, pacifica, da ganas de... Con Sonia, artesana de aquí, de la villa, de Villa Langostura. Hola, Sonia. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Sonia, nos vas a contar, estamos entre maravillas acá, entre cosas bellas, realmente. ¿Vos qué haces? ¿Cerámica? ¿Velas? Yo en realidad pinto, me encanta pintar. Después, bueno, hago velas también artesanales y... también uso la cerámica, me encanta hacer cerámica y la uso como soporte, digamos, para mis dibujos, ¿no? Después tengo cuadros, o sea, este es mi taller. Y por medio de la ruta de artesanos de la Secretaría de Turismo de Villa Langostura, yo vendo lo que hago al público directamente desde mi taller. Bien, Sonia, y decime, por ejemplo, ¿todo lo que veo acá fue hecho por vos? Sí. No, se va a cansar de ver cosas, de ver, y va a querer venir y llevarse todo, pues yo ya vi dos o tres cosas fabulosas. Así que bueno, Sonia, contame, ¿vos estabas trabajando ahí, cerámica? Sí, estaba justo por pintar. Ah, ¿podemos ver algo sí, de eso? No. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos a Sonia y vamos a ver cómo pinta. Mientras tanto, mientras nos preparamos y Sonia va a su lugar de pintura, yo le propongo que nos vayamos a pasear por otro lado. Vamos a ver dónde. Thank you.
mesa de trabajo es para todo ser que quiera explorar su arte. ¿Sí? ¿Digo sí. bien, Sonia? Sí, porque a veces vienen amigos o... Ah, perfecto. ¿Y si quieren pintar, pueden? Pueden, como labor terapia, digamos. Ah, mira qué también lindo. También brindo mi espacio. No doy clases, sí. pero aquel que quiera estar un ratito pintando y bien. Eso... ¿Todos los dibujos los haces a mano alzada? Todos los dibujos los hago a mano alzada y después pinto con estos que son pigmentos bajo cubierta para cerámica. Ah. Y después va al horno y se hornea. Fantástico. Y quiere decir que estas son piezas que yo puedo utilizar perfectamente, puedo lavar, puedo poner en lavavajillas, en microondas, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, porque van a 1030 grados. ¿Y ya con eso empezás a pintar? Y ya con esto empiezo a pintar en la pieza. Lo estoy haciendo un búho. Sí, yo lo que veo, la pieza esta de cera es cerámica. Es cerámica. Bueno, es muy porosa. ¿O no? ¿O me da la impresión a mí? No, no es porosa. Si ah, está... no es porosa. No. No, no. No está chupando la pintura. No, no automáticamente la absorbe un poco la pintura, sí. pero la pintura se seca sobre la pieza. Ah, a ver, si yo ahora paso la mano, borro todo. Está... Eso es polvo. Ah, claro. Entonces, disuelvo el polvo y mientras voy pintando. Después se seca y ya queda de nuevo en su estado de pigmento. Mira vos. Y vos ahora y ahí vos... se tiene que ir al horno para cristalizar. Claro. Vos ahora vas a preparar más. Ya sí. obviamente tenés la mano, que sabés cuánto tenés que poner para que no te varíe el color mucho. Claro. Sí, hago yo eso y ¿sabe qué? Uno me queda así lila y el otro me queda violeta oscuro. Claro. Sí, ya sé bastante que pinto. Claro. Es como que uno, como los cocineros, ¿no? Ya, ya lo hace ya uno sabe, a todo claro. a ojo. Y después con negro delineo, ese es todo, mi dibujo. Claro, sí. Con negro delineas voy el dibujo. Voy delineando todo el dibujo. Claro, fantástico. Ese es mi estilo, sí, ¿no? Sí, cada uno sí, tiene no, su estilo en no cerámica. Todos lo hacen. Sí. Bueno, vimos esto. Esto después, una vez que está terminado, va al horno. Sí. Y ya está. Y decime, vos ahora estás pintando el dibujo. Y sí. después esto, el resto, el fondo, digamos. No, esto después va al horno y después se pasa un cristal transparente, que es lo que le da protección. Ah, está después, bien. Después, si quieren, les muestro una pieza sí. terminada. Pensé que era primero pasar eso, pasar ese cristal que vos decís y después pintar. No, eso es no. como terminación, que es lo que digamos cuida toda la pieza, ¿no? O sea, lo que hace el impermeable, ¿no? Que el dibujo no se salga. Ni... Claro, entiendo. Bueno, ¿haces velas también? Sí, a ver. En este sector hago velas, a ver. Ahora no tengo. No tenés, pero hay listo, esto sí estoy haciendo unos. Pero estás haciendo unos corazones. Permiso, ¿puedo sí. agarrar? Este le falta el pabilo. Claro, ah, ¿el pabilo se pone después? ¿Cómo hacer? Sí, yo la pongo después. Ah, tengo algunos bien. Moldes que me mandé a hacer, que ya me queda el pabilo hecho, sí. mi hermana así. Y ya después, bueno, lleno de parafina y cuando acá, saco, ya, está ya tengo el agujero para poner pero el pabilo. Pero esta no tiene agujero. No, esas no. Ah, ¿y esas cómo las haces? Hago después con el taladro este que tengo acá. Ah, ahí. Tenés un... Ah, perfecto, claro. Sí. Sino, para digo... que quede perfecto. Ay, ¿cómo pone el pabilo en la vela que no tiene agujero, diría yo? No, fantástico. Porque en realidad es la cuestión de la vela, que claro. se queme bien, es que esté bien centrado el pabilo. Si está torcido o hay velas que... O está hasta la mitad el pabilo, la vela no quema bien, no quema hasta mira, el fondo. Mira vos. Más algunas esencias que son como densas, ¿no? Como claro, poco... claro, que eso también provoca sí. al revés, de un bienestar sí. y por ahí, claro. Bueno, vamos a ver todas las bellezas hechas por esta chica. Es terrible. Sonia, te felicito, gracias. Es bárbaro. Gracias. Así que nos vamos a estar viendo y vamos a recorrer su tienda.
¿Cómo está? Seguimos aquí en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo a su gente. Y hoy estamos con una gente espectacular. ¿Quién? Carolina D'Amico, que es la gerente del ONA Apar Hotel aquí en Villa La Angostura. Hola, Carolina. ¿Cómo estás, Claudia? Todo bien, pasando unos días fantásticos acá en el Apar, que es realmente maravilloso, las comodidades. Mire, cuando usted venga, no se va a querer ir, igual que nosotros. Bueno, espero que estés cómoda acá siempre con los brazos abiertos. Bienvenidos a ambos. Así que, bueno, ojalá puedan volver pronto. Sí, es la intención, ¿eh? Te digo que Villa La Angostura, como yo siempre digo, y la gente que nos sigue ya sabe, es para mí uno de los lugares más hermosos. Carolina, contame, el hotel con mucha actividad. Sí, gracias a Dios, cada vez las temporadas se extienden más. Ahora en marzo tenemos una muy buena temporada media. Esperamos para Semana Santa muchísima gente, los fines de semana largos. Así que de a poco creciendo toda esta zona, inclusive San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, mismo nuestros vecinos chilenos también. Toda esta zona turística ha crecido muchísimo. Sí, se nota incluso nosotros que estuvimos recorriendo la villa y varios lugares, San Martín de los Andes, Bariloche y demás, vemos la afluencia de mucho turista que antes por ahí no se daba tanto, pero ahora encontrás internacional, de todo. Sí, así es, especialmente todos nuestros vecinos, chilenos, uruguayos, brasileros también, así que cada vez es un punto toda la Patagonia y, bueno, así seguimos. Yo digo, ustedes están estratégicamente ubicados, no solamente que están a la vera de la ruta, al ingreso a la villa, sino también al pie del centro de esquí por excelencia de la zona, el Cerro Bayo. Correcto, así es. Por suerte estamos acá justo en la base de lo que es el cerro, y a 6 kilómetros de la base del centro de esquí. Así que en 15 minutos subís, te tomas el medio y estás arriba ya esquiando o disfrutando mismo de la montaña. Exacto, haciendo cualquier tipo de los deportes que ofrece la temporada invernal. Tal cual. Además de esquí, obviamente el snowboard, por supuesto, y después hay otras actividades, hay cabalgatas, hay, bueno, tenés canopy, mismo en el cerro te ofrece el canopy, bueno, varios, toda la parte gourmet. Hay varios restaurantes muy buenos y refugios. Bueno, a ese voy a ir yo, ¿eh? Todo lo que sea comer, ya saben, ya me conocen. Bueno, Caro, pero hablemos de acá, de Lona. Decime, vi muchas mejoras, continuamente están trabajando sobre las propiedades del hotel y las comodidades. Correcto. Bueno, obviamente tenemos toda la parte de spa que también suma, uno puede bajar mismo de esquiar o mismo volver de la playa, depende de la temporada en que estés, aprovechar la pileta climatizada que está todo el año lista para los huéspedes, los saunas, sauna húmedo, sauna seco, las duchas escocesas. Bueno, tenemos unas masajistas también increíbles, así que el tema de descansar después de tanto el esquí o mismo las actividades pesca o lo que sea, siempre está listo. Y bueno, obviamente tenemos otros servicios, además del desayuno, la tarde, siempre tenemos los tés con nuestros dulces caseros y, bueno, siempre esperando a la gente. Bueno, así es, así que ya se lo dice Carolina. Venga, yo le propongo que ahora hagamos una pausa y nos reencontramos en un ratito aquí para seguir acá, con Carolina y recorriendo el ONA Apar Hotel. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Neptuno Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi. Cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789.
Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Bueno, seguimos acá en La Valija, seguimos con Carolina y seguimos disfrutando de las instalaciones de este magnífico Apar Hotel. Hola, hay huéspedes, entonces miran a ver qué está pasando. No está pasando nada, acá estamos charlando con Carolina. 5 minutitos y está con ustedes, ¿sí? Bueno, Caro, hablábamos de la ventaja que tiene este hotel en cuanto a ubicación, que podemos, pasamos por la ruta, y acá ya entramos al hotel, porque lo tenemos ahí, a la entrada. Tal cual. Sí, y sobre la ruta. Estamos en la base del Cerro Bayo, el principal centro de deportes invernales de aquí de la villa. Bien. Y de la zona. Y también hay opción muy cerca de aquí del hotel para todas las familias, sobre todo con chicos. Tal cual, acá hay un centro justo a 100 metros del hotel, podés salir caminando desde la zona de la pileta, donde se encuentra, es un complejo que se llama La Piedra, que tenés para toda la familia actividades, canopy, tirolesa, hay camas elásticas, hay un quincho. La verdad que ONA ofrece especialmente para las familias un departamento que es para dos ambientes, que puede venir con hijos, niños, abuelos, tíos, y las actividades están cerquísimas. Tanto el centro de esquí, tenemos este complejo, nos encontramos a 5 minutos del centro, 5 minutos de lo que es Bahía Manzano, a 5 minutos de alguna bajada del lago. Bueno, las propuestas son infinitas. ¿Vamos a recorrer el hotel? Dale, cómo no. Bueno, nos reencontramos con usted recorriendo el ONA. Thank you.
estamos acá en el ONA, ya nos queda muy poquitito, pero no quería dejar de que ustedes pasen estos últimos minutos con Carolina y que nos siga hablando de las bondades de este lugar. Caro, hablamos de las instalaciones del hotel. ¿Cuántos departamentos hay? Son 16 departamentos, hasta 4 personas. Algunos admiten cama adicional para niños y obviamente si necesitan cuna, tenemos practicuna para... Para los más chiquitines. Para los más chiquitines. Perfecto. Hablamos de la pileta climatizada, que ustedes ya saben que yo la usé, es fantástica, del gimnasio, masajista, bueno, de todo. Y estacionamiento también, obvio. Tenemos estacionamiento para 8 autos semicubiertos y después, bueno, obviamente siempre los autos quedan dentro del predio. Claro, o sea que está igual acá, está todo siempre seguro. Sí. Bueno, feliz de haber estado aquí en el ONA, le dije que lo íbamos a recorrer, así que Carolina, yo me despido de vos. Dale. Nos vamos a recorrer el ONA para que la gente termine de convencerse y se venga. Tienen que, es conveniente que llamen y... Sí, y siempre es conveniente o que manden un mail a info@onahotel o si no pueden llamar al 54, que es Argentina, 2944-488-439. Y desde ahí nos comunicamos y lo ideal siempre es hacer la reserva con tiempo. Sí, porque por lo que vimos, siempre está completito. Bueno, lo prometido, nos vamos con Carolina a recorrer el hotel. Yo me despido de ustedes y porque después de recorrer el ONA, nos vamos a reencontrar en otro lugar del mundo. Esto es La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo a su gente. Hoy desde el Apar Hotel ONA en Villa La Angostura. Gracias, Caro. Gracias, Claudia. Bueno, los esperamos.
Gracias. Continuamos en La Valija, este programa que nos permite conocer el mundo conociendo a su gente. Y le puedo asegurar que la persona que está aquí a mi lado va a hacer las delicias de ustedes. Es el subsecretario de Turismo de la comuna, de la municipalidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Y tenemos como fondo el lago Nahuel Huapi, al lado de donde está Villa La Angostura. Esa maravillosa villa a la que miles y miles de personas de todos los puntos del país y de muchas partes del mundo viene año tras año y se encuentra con la maravilla de la naturaleza, con la maravilla de la gente que vive en Villa La Angostura y con la maravilla además de lo que son adelantos que usted va a ver a lo largo del programa en lo que hace al medio ambiente, a la sustentabilidad, a la ecología, al volver a las fuentes. Pablo, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por estar acá. Bien, contanos, yo te hice una presentación y por ahí vos me decís, ¿de qué habla este? Pero creo que es un poco lo que hemos recogido de nuestro paso por la villa. Las que la conocemos hace 50 años decimos, la villa siempre tiene atractivo y cada día se renuevan, ¿no? Sí, la villa la verdad está enmarcada en un lugar que ha sido bendito por la naturaleza. Este sector increíble de la Patagonia, que muchas veces uno piensa la Patagonia como ese lugar por ahí semidesértico, estepario, y esto es un bosque lleno de jardines, de colores, llenos de flores, que merced a prácticamente un clima, sus vientos, bueno, todo aquello que constituye que este lugar y rodeado por los lagos como está y por estos ríos se haya constituido en un verdadero jardín natural. Ustedes saben que a Villa La Angostura se la ha apodado el Jardín de la Patagonia hace ya muchísimas décadas y esto no es en vano ni es una casualidad. Los angosturenses en estos 80 jóvenes años que tiene la villa desde que se fundó han sabido enorgullecerse de esta condición natural y volcarla, plasmarla en sus propios jardines. Hoy Villa La Angostura tiene ya una fiesta nacional de los jardines con todo lo que implica y la verdad que bueno, hoy en día los avances, como bien decías, ¿no? Los avances de la ciencia y las necesidades del consumo que tienen que ir de la mano junto con la ecología hacen que desde muchos lugares Villa La Angostura esté tomando actitudes para la seria preservación del ambiente, del patrimonio y de su recurso turístico. Vos sabés que a mí me llamó la atención porque muchas veces uno va a Mendoza y la gente dice, vaya y coseche las uvas. Y ustedes tienen un programa que se llama Ecohuerta, donde la gente puede venir a juntar la rosa mosqueta, las frambuesas, las frutillas, los arándanos, y después inclusive hasta le hacen el dulce ahí, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto desarrollado, llevado a cabo por el municipio desde la Subsecretaría de Economía Social, en el que en un loteo que además tiene unas vistas y un lugar espectacular y maravilloso al lago Nahuel Huapi, desde con mucha característica social se está desarrollando las ecohuertas, donde cada parcelero está sembrando, cultivando, cosechando y desarrollando orgánicamente una cantidad de productos, de donde después se desprenden productos claramente de origen natural y demás. Se puede visitar un par de veces por semana con horarios, con recorridas, con explicación y la verdad que sí, que hace muy bien desde un lugar como este poder dar ese pequeño paso, envolver dentro de la medida de lo posible hacia lo orgánico, hacia lo natural, ver que es real, ver que uno puede con sus propias manos generarlo y a lo mejor dentro de lo que es un paseo turístico es también un pequeño respiro, un volver a las fuentes, el poder conectarse con esto. Bien. Muy bien, y usted ve que nos corrimos porque el sol también se corrió. Y acá ya se está haciendo la tarde, pero la belleza sigue creciendo. Y le quiero decir algo. Cuando hemos viajado con nuestros hijos decimos, ¿qué hacemos con los chicos? Quieren ir a las maquinitas, si no se pasan todo el día jugando con la computadora. Acá hay computadora también, le aclaro. Pero tienen algo mucho más lindo. Tienen algo que a los chicos les apasiona, que es el contacto con la naturaleza. Y pueden salir a caminar, y pueden salir a pescar, y pueden salir a hacer un montón de cosas, ¿verdad, Pablo? Contales.
Sí, claramente, bueno, Villa La Angostura es un destino básicamente familiar. Todos aquellos que lo conocen y que han venido en temporadas, tanto de invierno como de verano, con sus familias, saben que es un lugar indicado para precisamente, como se los decía, para disfrutar en familia, y que los chicos muchas veces, y como bien lo decías recién por ahí, tan conectados, tan hiperconectados, encuentran hasta para sorpresa de los padres un ritmo de vida completamente distinto, que disfrutan, que desarrollan y que pueden aprovechar muchísimo. Estamos enmarcados dentro de una cantidad de senderos para caminar, para disfrutar, para andar en bicicleta o para hacer kayak o para hacer canopy o para cabalgar, que son realmente muy importantes, o para hacer días de playa en el verano, por no hablar de todas las actividades de invierno relacionadas con la nieve, como propiamente a lo mejor el esquí o el snowboard o el culipatín, o la caminata con raquetas en la nieve, o las cabalgatas en la nieve, o solamente hacer muñecos de nieve. Y la realidad es un placer ver cómo los chicos tienen esa capacidad que bien decías de desprenderse un poquito de esa hiperconectividad y reencontrarse por ahí con ese desarrollo muscular tan necesario para ellos y el disfrute de la naturaleza, y cómo esa capacidad de sorpresa que ellos tienen, que uno con los años la va perdiendo en nuestros alrededores, y con todo lo que hay para ver, tiene mucho para desarrollarse y para ser estimulada, ¿no? Bueno, usted sabe que Pablo, junto con el secretario de Turismo García Leyenda, son defensores acérrimos de la participación de la gente. Y yo quisiera que usted viera a lo largo del programa una serie de notas que vamos a poner en marcha sobre lo que es el aprovechamiento del esfuerzo colectivo de la gente de Villa La Angostura para dejar atrás todos los daños que le pudo haber provocado las cenizas del volcán. Y hacer crecer esta villa, que crece asombrosamente, porque ya tienen casi 12.000 habitantes, ¿no? Sí, la villa crece a un ritmo bastante rápido. Hay mucha gente decidida a venir a instalarse a Villa La Angostura. La realidad que el turismo también en Villa La Angostura ha crecido muchísimo. Venimos teniendo sostenidamente temporadas con índices de ocupación realmente buenos. El 100% me dijeron en algún momento. Tuvimos momentos, sí, de índices de ocupación realmente casi a plenos. Pero lo que más nos interesa a nosotros, mucho más de los números, porque los números se van a mantener en la medida que la satisfacción del turista sea real. Algunas mediciones que hemos hecho en las que prácticamente el 50% de la gente que nos ha visitado en la última temporada ya conocía Villa La Angostura y decidió volver o fue recomendada por otra persona. Y creo que eso es lo que mejor habla de un destino, mucho más de lo que un funcionario o un prestador de servicios pudiera decir, ¿no? Pablo, yo te agradezco mucho. No sé si vos querrás agregar algo, pero yo sí quiero decir que aquellos que quieren organizar convenciones tienen aquí en Villa La Angostura un lugar espectacular para hacerlo, porque tienen un centro de convenciones, porque tienen hoteles de primera categoría, porque tienen todo. Pero hay además la posibilidad de que vengan todos, porque hay hoteles para todas las posibilidades, para todos los gustos, pero además de eso, lo van a recibir con los brazos abiertos. Yo por eso le quiero agradecer una vez más a Pablo que nos haya atendido. No, por favor, agradecidos a ustedes, todos invitados. Como bien decías, el turismo tiene muchas vetas, el turismo de negocios es una. Villa La Angostura desde hace mucho tiempo viene desarrollando muy activamente este segmento. Hay a lo largo del año muchísimas reuniones, convenciones, congresos, tanto de empresas como de asociaciones, como de entes gubernamentales. Contamos con uno de los pocos centros de convenciones realmente en toda la zona de la Patagonia Norte, y con una conectividad aérea y terrestre realmente muy, muy fluida. Con unas rutas bárbaras, porque hoy estuvimos recorriéndola y le queda muy poco para conectarlos con pavimento con San Martín de los Andes. A punto de terminarse en poco tiempo el pavimento ya con San Martín de los Andes. Con pavimentos que están conectados ya. A 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Bariloche, buses de todas, o sea que como destino para turismo de reuniones realmente muy bien posicionados, y por suerte una etapa de pleno descubrimiento por parte de organizadores y de empresas que han elegido un lugar único que no de casualidad es reserva de la biósfera, declarado así por la ONU, para poder desarrollar acá sus eventos y sus convenciones. Muy bien.
Gracias nuevamente. Por favor. Y a usted también muchísimas gracias. Seguimos en la valija. Yo lo que le quiero decir por último es que, mire, acá tiene todo. Tiene pesca, tiene qué sé yo, lo que se le ocurra. Pero fundamentalmente tiene la obligación de venir con buena onda. ¿Eh? Y si usted está pensando en venir a radicarse a la villa, solamente piense que tiene que venir a trabajar. Pero a trabajar en serio. Nada es gratis, nada es fácil, todo requiere sacrificio. Pero el premio está en vivir en un lugar maravilloso donde las posibilidades están todas abiertas. Esto es Villa La Angostura. ¿Y dónde está? En La Valija. El programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Y ahora vamos a ver por dónde anda Claudia. Y bueno, seguimos aquí en Villa La Angostura disfrutando. Hoy es un día, mire, está lloviznando un poquito, está el cielo plomizo, muy gris, hay viento, 11 grados, no llega a 11 grados de temperatura, pero estamos aquí en el Apart ONA disfrutando de todas las instalaciones de este lugar. Tanto es así que ahora voy a disfrutar una maravillosa. Así que yo entrego micrófono y ¿sabe qué? Chau, chau, pato al agua. Buenísimo, ¿por qué no viene? Se tira una temperatura, el agua espectacular, no da ganas de salir. Así que como no dan ganas de salir, yo me quedo en el agua. Nos vemos después de la pausa. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Compare precios y calidad y será nuestro cliente. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Haga su pedido al teléfono 4258-2042. O por mail pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Atendemos también grandes obras. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Corralón Fava,
Avenida Eva Perón 2550 en Ranera. Teléfonos 4258-2476. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo.
Bem pertinho do Rio de Janeiro, a apenas 13 quilômetros cruzando a Bahia, fica um dos recantos mais acolhedores do estado, a bela e hospitaleira cidade de Niterói. Nesta viagem, você é nosso convidado para conhecer Niterói, seu povo e sua cultura, e como um bônus especial, aproveitar uma festa de Réveillon inesquecível. Mas antes da festa, que tal começar essa visita com um passeio que une natureza, cultura, arte e alta gastronomia? Vindo do Rio de Janeiro, você tem duas opções para chegar a Niterói. Uma é a simpática barca, que sai da Praça 15 em pleno centro do Rio e faz da travessia da Baía de Guanabara uma charmosa introdução. Mas também se pode optar por atravessar a Ponte Rio Niterói de ônibus ou carro, passando por cima das águas da Baía na maior ponte urbana do Brasil. No meio do caminho, uma estrutura de formas futuristas parece flutuar como uma nave espacial sobre as águas da Baía. É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, ou simplesmente MAC, como é carinhosamente chamado pelos niteroienses. Mesmo sendo uma obra recente de 1996, o MAC é um importante marco da arquitetura brasileira e recebe turistas de todos os cantos do mundo. Aqui, a imaginação do gênio virou realidade. Outra parada para olhos sensíveis é o Solar do Jambeiro, um sobrado do século XIX, belíssima herança das nossas raízes portuguesas. Conhecer lugares novos pode querer dizer também viajar no tempo. A 270 metros do nível do mar, no Morro da Viração, fica o Parque da Cidade, Reserva Biológica e Florestal de Niterói. Com natureza por todos os lados, a cidade de Niterói convida à prática de esportes ao ar livre. Seguindo para a região oceânica, chegamos às praias de Piratininga e Camboinhas, onde podemos sentar na areia branca para aproveitar o sol, mergulhar no mar e ainda provar várias delícias se a fome bater. As águas calmas de Itaipu convidam a mais um mergulho diante da paisagem inigualável das montanhas cariocas. Para muita gente, é lá que se vê o mais belo pôr do sol de Niterói. Mais à frente, surge Itacoatiara, o casamento perfeito de praia e montanhas, paraíso dos surfistas e muito frequentada por jovens. No canto direito fica a conhecida Prainha, uma miniatura de praia com águas bem tranquilas, recanto perfeito para famílias com crianças. Niterói é também um polo de atração e agitação cultural. Aqui, música e artes plásticas dão as mãos à natureza e estão cada vez mais ganhando espaço no cotidiano da população e dos visitantes. Mais de 200 ateliês espalhados pela cidade de tempos em tempos são abertos à visitação. Uma das mais conhecidas é a do Campo de São Bento, em Icaraí. Uma cidade musical, esta também é uma boa e verdadeira definição para Niterói. Não se sabe o que veio primeiro, mas o fato é que a cidade é reconhecidamente celeiro de músicos de altíssimo nível e palco de inúmeros espetáculos que pipocam todos os dias durante o ano. Anoiteceu, é ano novo!